Señores, Violeta Ramírez hoy nos abandonó en el estudio, pero nos trae desde afuera la información del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. Nos hemos trasladado al set de filmación de la película Freddy. Vamos a conversar rapidito con Giancarlo Veras. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Gracias por estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros felices de poder conversar contigo sobre este proyecto tan especial y tan importante para tu carrera. Así mismo, es un proyecto cargado de mucho amor, de muchas emociones. Imagínate, yo llevo ya 7 años trabajando. Bueno, que vino como la idea inicial, ¿sabes? Me nace la inspiración de hacer el proyecto. Empezamos a trabajar inmediatamente en el guión y bueno, ya es una realidad, ya tenemos 5 semanas filmando, estamos hoy precisamente iniciando la sexta y estamos muy felices con el resultado. ¿Y tenemos fecha de estreno ya? Será en el 2020, todavía no tengo una fecha específica. El proceso de postproducción va a ser bastante extenso porque hay que recrear muchas cosas digitalmente, además de, bueno, la edición, la colorización, todo lo que conlleva el proceso de postproducción, pero 2020 vamos a tener a Freddy en los cines. Poquito de la historia, ¿se va a enfocar más en el profesional o va a hablar un poquito también de lo que es la vida familiar? Sí, todo, todo, absolutamente todo. O sea, la película empieza prácticamente con Freddy de 10 años y de ahí todo lo que transcurre durante su vida. La película está cargada tiene humor, tiene drama, vemos al Freddy patriótico, al Freddy que peleaba por las injusticias sociales, al Freddy emprendedor, el Freddy revolucionario, el exiliado. O sea, que abarca todo, todo lo de su vida. Sobre todo, van a haber escenas inéditas que realmente muy poca gente conoce, tanto del plano laboral como familiar y personal, que son escenas que yo sé que la gente va a disfrutar mucho porque no se han hecho públicas. Y esas son las cosas que trae esta película. Bueno, pues aquí te dejamos para que sigas. Estamos en medio de una escena del Gordo de la Semana, por lo que se ve. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Y nosotros de esta forma retornamos a los estudios. Muchísimas gracias, Violeta. Nosotros de esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias por seguirnos, por hacernos su referencia informativa. Esperando que ya mañana, con el inicio del operativo, pues muchas personas van a salir de disfrute, invitándoles y reiterándoles el llamado a la prudencia. Los queremos el lunes de vuelta, sanos y salvos. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. Yeah.